El débil marco legal de Nicaragua continúa estimulando la expansión de la minería metálica industrial en completa irregularidad, que genera un grave impacto socioambiental, económico y en la salud de las comunidades donde se desarrolla esta actividad, pues desde el 2017 se le restó rigurosidad al sistema de evaluación ambiental, según la investigación del Centro Humboldt. Con el nuevo decreto se vienen a facilitar los procesos y en el caso de los términos pasan, por ejemplo, en el caso de los que estaban dentro de la categoría 2, que están, por ejemplo, las concesiones mineras, tenían el ministerio correspondiente un periodo de 120 días hábiles para evaluar y actualmente tienen 45 días. Es decir, de que el proceso es muchísimo más rápido y no se dan las garantías como tal de que se evalúen el respectivo sistema de evaluación ambiental o los estudios de impacto ambiental de los proyectos que se pretendan desarrollar. La minería artesanal de metales o los guiriceros también desarrollan esta actividad en el país sin ningún control de las autoridades, según comunitarios de la zona minera de Guaslala. Se han entrado desde el año pasado un grupo de guiriceros, así comenzó. Habíamos detenido la minería industrial con el apoyo, ¿verdad?, de los organismos y toda la gente que la pusimos consciente. Pero ahora los guiriceros están explotando, están terminando, están bárbaros. No se imagina cómo están haciendo, que de la carretera donde va para Maguaslala el bus, se mira para el fondo donde están terminando con la tierra. Es un desastre lo que están haciendo. En el estudio, Humboldt también encontró serios impactos ambientales que ha generado la actividad minera metálica en las fuentes de agua de la cuenca del río San Juan, donde se han identificado 5 puntos de explotación ilegal, principalmente en los municipios de San Carlos y El Castillo. El túnel azul, que es uno de los principales recursos naturales y de una de las principales fuentes de agua de las cuales se abastece el municipio, la comunidad de Santo Domingo, presenta altos niveles de mercurio, altos niveles de aluminio y altos niveles de plomo también en otras fuentes de agua. El aluminio y el plomo son metales pesados que son bioacumulables en la cadena trófica de los seres vivos, se acumulan en zonas como el hígado, el páncreas y al mediano y a largo plazo pueden desencadenar en algunas repercusiones como cáncer de páncreas, insuficiencia renal crónica, también la exposición elevada a altas concentraciones de plomo en mujeres embarazadas puede generar malformaciones fetales. La falta de transparencia y de acceso a la información pública hasta ahora no ha permitido conocer la totalidad del aporte que genera este sector al Producto Interno Bruto del país, según el documento. Es una actividad que deja poco aporte al PIB, deja poco aporte en los impuestos, porque obviamente para incentivar la inversión es una actividad que requiere grandes inversiones y por lo general son inversiones extranjeras, no son inversiones nacionales, y tiene un alto impacto ambiental y social. Obviamente las remociones de bosques que se hacen, acabas con la fertilidad del suelo para las actividades agrícolas y otras actividades que se podrían desarrollar y que son actividades más sostenibles. La investigación también pone en evidencia que persisten los actos de intimidación y criminalización hacia ciudadanos que están en contra de la actividad minera en sus comunidades. Gualquiria Chavarría, Voz TV.